Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en Hi Five. O en Tinder. Sí. Mario Valverde nos pregunta: ¿por qué frases se van? El que no llora no mama, o el que muestra hambre no come. Uy, ma, esa es fuerte, papá. Esas son preguntas que marcan la diferencia en una sociedad, ma, en una civilización y hasta en la historia. El que muestra el hambre no come es una expresión nuestra. Es que el que no llora no mama sí es como muy, yo se la he escuchado como muy de acá, pero la otra me parece un poco más colombiana. Creo que esa es más como colombiana, y también la he escuchado en México. Ah. Y en Argentina. El que no llora no mama, creo que no necesita explicación. Exactamente. Y el que muestra el hambre no come es en referencia al hecho de que el que se le nota que está muy necesitado no le dan pelota. Madre, a mí me gusta más ese. A mí me gusta más esa. Porque el que muestra el hambre no come. Sí. Porque el que no llora no mama es de gente necia, madre. Necia, madre. Ese tipo de gente que es como: ay, porfa, ay, contésteme, ay, ya la invité a un café, no tomo café, un fresco, no tomo fresco, un vaso de agua, no tomo agua, se me va a deshidratar. Hola, ¿por qué tan solita? Hola, ¿tanto tiempo? Ese es el... Hola, ¿se me cuida en el confinamiento? Ajá, ajá. Sí. No, sí, pero sí. Es que el que no llora no mama tiene que ver con rogar, más bien, ¿no? Es que eso es como lagartear, pero es como... A mí me encantan las dos frases porque unas se diferencian casi, a veces hasta parecen opuestas. Ajá. Pero al mismo tiempo se parecen mucho. Porque por un lado es el que llora mucho y el que no llora no mama. Es decir, el que insiste, 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 si lo logra. Pero por el otro lado, más bien, el que muestra demasiado la necesidad, lo mandan rápido a la mierda. Claro. Exacto. Entonces, yo me voy por esa. Pero al mismo tiempo, ambos están mostrando la necesidad. Simplemente que uno tiene éxito y el otro no. No sé, no. Sí, porque uno muestra el hambre. No, si usted muestra el hambre, no come. Es más, se lo pongo así, son complementarios, porque yo estoy mostrando el hambre al inicio y no como. Y luego lloro y lloro hasta que como. Exacto, pero ¿cuántos más no hacen eso al inicio? Empiezan primero todos seductores. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si salimos algún día? Ya cuando ya hayan 10 salidas, dice: ma, ¿qué te cuesta? Dame, por favor, ¿qué te cuesta? Claro, vos lo que dices es que empiezan... O sea, la primera frase, el que no llora no mama, es una degradación moral. El que no, o sea, es que aquí, digamos, Mario, tu moral se cayó. Mario, o sea, Mario nos preguntó, se cayó. Mario nos preguntó porque cuál frase prefieren, si el que no llora no mama o el que muestra el hambre no come. Ajá, ajá. Y lo que pasa es que yo no siento que sean distintas, sino que una puede complementar una a la otra. Una lleva a la otra. Una lleva a la otra. Correcto. Cuando ya te fuiste. Normalmente, el que llora es el que ya se cansó de estar mostrando el hambre y no comer. No mostrando el hambre. O sea, el que... Más bien ha estado mostrando demasiado el hambre. Cuando llora, lo que está haciendo es mostrar el hambre. Cuando no, o sea, cuando... Llorar es mostrar el hambre extreme. Sí. Ya es fuerte, ya es de que estoy con demasiadas ganas y porfa, por favor, deme. Sí, claro. Sí. Por eso, pero sí, eso es mostrar el hambre con demasiadas extreme ganas. Extreme. Exacto. Y el otro es más bien el que muestra el hambre no come. Porque... No tengo hambre. Sí, y se está queriendo comer ese. Es esta enseñanza que dice que uno no tiene que mostrarse muy necesitado. No hay que ser sobrado. Exacto. Esa es la palabra, no hay que ser sobrado. Pero el que es muy sobrado, luego se acepta en su condición de sobrado. Y redime su condición de sobrado al decirle al mundo: soy un sobrado y no me voy a cansar de pedir y pedir hasta que me dé alguien. Eso es un necio. Es el necio. Es un necio, exacto. Que al final, a veces, por insistir, le dan pelota. Ay, madre, no puedo creer que eso sea cierto. No puedo creer que eso sea. Bueno, pero en fin. Pero sigamos con esta analogía que yo estaba haciendo. El otro, más bien, agarra y le muestran esto que quiere comer. Ajá. Y entonces él dice: no tengo hambre. Y está deseando comerse ese ¿qué me sirve para la analogía que se quiera comer? Una empanada. Esa empanada. Para hacerla sutil.
Exacto, sí. Entonces está deseando comer esa empanada. Está deseando comer empanadas. Pero dice, no tengo hambre. Exacto. ¿Y qué le dicen del otro lado la persona que tiene la empanada? Ay, ¿en serio? Yo sé que usted quiere comer. Hey, tome. Y el de la empanada dice, no. Tranquilo, estoy bien. Ya, mi cuota de empanadas ya está bien y todo. Y el otro dice, no, déjese. Bueno, se la dejo acá para que. Porque fijo, se va a antojar de una, ¿verdad? En cambio, el que muestra el hambre es como de, puta, qué ganas tengo yo una empanadita. Me hace falta una empanadita. ¿Tiene empanadas ahí? Tiene, no tiene una ahí. Y la otra así como, no. Se me acabaron las empanadas. Ay, es que habría que hacerlas y no está lista. Sí, la masa. No está lista la empanada y hay que prepararla y hay que palmearla. ¿Verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Entonces. ¡Porfa! ¡Una empanadita! El que empieza a llorar. Ya tienes ahí la masa hecha. Ese fue el primero, ¿verdad? Ajá. El primero fue como de que. Puta, qué lástima, porque eras que yo. Me vendió también una empanadita ahora. Y poco a poco, cuando ya le dicen que no hay empanadas, que no le quiero dar empanadas ni nada, ya empieza a coger. ¡Puta! ¿Por qué no hay empanadas para mí nunca? Yo no soy tan feo. Tengo plata. No soy tan aburrido. De puta, tengo una buena posición. Soy cristiano, tengo valores. ¿Por qué no tengo empanada? Así, esa y es la. Y llora y llora y llora por la empanada hasta que alguien le dice, ay, hijo de puta, ok, ¿cuánta plata tiene? Sí. Ahí, saque. Saque ese menú para okay, darle la empanada. Jesús Christ. Uy, qué pereza hacer empanada, pero ya me tienes harta. Sí. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info@lapajanocturna.com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter @lapajanocturna y te ayudaremos a saber a quién no preguntar nunca más. Arturo dice, ¿por qué los pilotos kamikazes usaban cascos si se iban a estrellar de todos modos? ¿Por qué a los condenados a muerte con inyección letal les ponen alcohol en el bracito antes de inyectarlos? Son ironías de la vida. Ironías. Les ponen alcohol en el bracito. Antes de ponerle la inyección letal. Pero la inyección letal no son un montón de inyecciones que sí, entran de un solo cañazo. Pero les pasan una esponjita con alcohol para desinfectar antes de ponerles la puta inyección. No, pero la aguja. Pero yo he visto que la inyección letal no es como que agarran y le inyectan la vara, sino que los ponen como en un aparato que entra un montón de agujas e inyectan un montón de varas. No, ma, eso es cuando a Wolverine le metieron la estructura de adamantium, güey. Y lo confundí con un documental. Sí, estás confundiendo con un documental sobre una inyección letal. Ah, weón. No, eso sí ya me preocupa, mae. Estás pero completamente MFT. Sí. MFT. Ok, sí. Pero mae, es que seguridad primero. Mae, esos maes no usaban casco. ¿Quién dice que usaban casco? ¿Cómo sabe este mae que usaban casco? ¿Cómo sabe la persona que hizo esa pregunta que usaban casco? Yo creo que los kamikazes se ponían el casco cuando despegaban en los aviones. Y sí, para ya, no es, y ya arriba se los quitan. Sí, sí, exactamente. Como un acto de rebeldía. Sí. Ya una vez ya en la cabina hacían. Exacto. Bueno, en japonés, como dirían, va para la mierda todo. Voy a volar como me da la gana. Es más, cuando le dan comunicaciones por el radio que está en el casco, como ya no tenían el casco, decían, para picha. Era para eso, para las comunicaciones con el radio, sí, mae, obviamente. Comunicación con la exacto, gente, o sea, sí. no creo, mae. Era un casco. Mae, a mí me parece que no usaban casco. O sea, ahí partimos de una. Porque se podrían poner una premisa falsa. Sí, claro. ¿Eh? No. O sea, ese mae les decían, mae, aquí está el casco. No, hoy me toca kamikaze. Sí, voy sí, sin sí. Casco. Ya tocaba. Entonces, ¿ya para qué me voy a poner un casco? Exacto. Hoy voy. No. Es que no tiene explicación. La única explicación es la misma explicación de por qué la inyección letal, antes de poner la inyección letal, les ponen alcohol en el bracito. Pero, ¿qué tal si yo soy kamikaze y me estrello? Pero digamos, el avión pega en alguna loma antes, mae. Y entonces no se estrella con el lugar donde yo me quiero estrellar. Entonces yo puedo salir, si yo tengo casco, yo puedo salir por el parabrisas del avión con el casco y funcionar como una bala humana. Estás haciendo un extra mile, como dicen en los call centers. Exactamente, yo sí. Antes de estrellarme, yo, es que mae, son japoneses, mae, esos mae son pichudos, bro. Sí, el ese japonés. Mae va en el avión ahí a punto de estrellarse y pum, se quita. Se quita el cinturón de seguridad, mae. Que tampoco tenemos idea por qué lo usaba. De hecho, ¿por qué tenía cinturón? Eso estaba preguntándome yo. ¿Para qué, güey? O sea, ¿para qué?
Entonces, se quita el cinturón de seguridad porque, y entonces, y se pone así tieso ya para que cuando choque, salga por la ventana y sirva como una bala adicional. Porque tal vez pudo haber tenido un error de cálculo. Tenía que estrellarse aquí y se estrelló acá. Exacto. Entonces, antes de estrellarse, donde tenía que hacerlo, que era acá, exacto, el mae se lanzó. Ajá. Y con el casco sirvió para averguiar, porque el casco viene con explosivos. Por supuesto. Exacto. O el mae simplemente es un fanfarrón. El sí. mae dice, yo no me voy a estrellar como ese montón de ineptos, mae. Tú, así nada más. Tú mainstream. Exacto. El mae era un hipster japonés. Exactamente. Japo hipster. Yo creo que ahí se cierra, ¿verdad? Sí. Ahí se cierra el asunto. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2,000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra sugar baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia, o le entretuvimos, o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfrute todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número uno de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com/eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos Food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com/eventos. ¡Chau!